Vamos a estar a ponernos en contacto con Gustavo Descalzi, periodista. Es quien realiza informes y salidas para programas argentinos, mayormente en Canal América. Ahora sí que me corrija si me equivoco, y hacen otros también por otros medios. Pero lo recibimos, lo vemos, estamos ahí. ¿Qué hace? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Anda bien, mire. ¿Qué escenografía, querido? Ahí se cortó un pedazo. No. Pará, Gustavo, pará. Arranca otra vez porque se te cortó. Dale, otra vez. Le decía que el abrazo grande para el alcalde de Punta del Este. A mí me queda una duda. Sí. Si es que está acá todavía. Están habilitados los casamientos. Bueno, si están habilitados los casamientos para las personas que son extranjeras. Porque sí. Hasta donde yo sé, Coti no tiene domicilio en el Uruguay. Me está diciendo, no es residente en Punta del Este. Pero me está diciendo el alcalde que sí. Que se puede, sí, se sí. Puede, se puede. Lo había se puede. Comentado. Ah, se puede, está perfecto. Acá, aunque él no reside en Punta del Este, lo puede casar. Sí, y me dijo perfectamente que sí. Gustavo, escúchame. Ah, perfecto. Bueno, sí, dígame. No sé si me equivoqué. Sos un periodista que está en Maldonado y que tiene... trabajos, ¿qué es? Una especie de, ¿cómo se le llama? Corresponsalía. Porque trabajás para más de un programa, ¿no? Pero básicamente de América. Sí, sí. Yo soy el corresponsal de América y de A24 y trabajo para unos 10 medios más. Perfecto. Entre ellos, los amigos de BTV, El Observador, un montón de radios aquí en el Uruguay, en la Argentina, y después produzco para muchos otros medios. Perfecto. Entre ellos Telefe, Canal 13, Canal 9, canales en Paraguay, en Chile, en Brasil. Es decir, como productor, soy un productor integral que trabajamos para muchos medios como productor. Sí, sí. Pero yo soy quien salgo al frente, en el caso de Uruguay, en BTV, y también en la Argentina, en América y en A24. Bien. Así que en general me van a ver por muchos lados. Y si usted viene por acá, mi querido... Lo voy a ver acá, Carvalho, acá en Punta del Este, seguramente en algún parador, no sé si va a venir. ¿Sabe lo que pasa? Que yo cuando voy salgo poco. De verdad le digo, de verdad, me quedo. Yo donde voy me quedo. Tampoco salidor. Estoy poco. Y ya cosas los paparazzis. Descalzi, a esta edad. Ya no está. Para algunos trotes ya no está. Ya no. Gustavo. Escúcheme, Carvalho, ¿sabes dónde estoy ahora? Sí. En este momento estoy en la casa de mi querido Carlitos Perciavale. Perfecto. Estoy acá. Hoy he venido justamente para conversar con él, para ver cómo estaba. Está bárbaro, está fenómeno, está muy bien. Estaba justo repasando algo del esqueleto de lo que será su próximo espectáculo, que pretenden presentarlo esta temporada aquí en Desde la Casa. Y además, justo aprovecho para comentarle que ellos están en este momento conversando con sus abogados. A propósito, las insultantes y las agraviantes expresiones del autodenominado vidente, el señor Gerardo Calabrese, alguien que conocemos hace mucho, 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 pero muchos años. Yo lo conocí en la Argentina hace muchos años y acá en Punta del Este. Así que, para sorpresa de él y para sorpresa de mucha gente, el señor Calabrese tuvo ayer, digamos, comentarios insultantes, desagradables, hacia una persona como es Carlos Perciavale, que es un señor del escenario, el rey del café concert, y un hombre que ha llevado a lo largo de tantos años, no sé, él dice 68 años, alegría, entretenimiento, siempre buena energía. Entonces, bien, Gustavo, todo ha sido muy llamativo. Pará, está bien, está perfecto. Aparte, estamos de acuerdo en todo lo que decís con respecto a Carlos Perciavale. Y cada vez que él, nosotros lo convocamos, él viene, hacemos Zoom, charlamos, y está todo bien, y estamos totalmente de acuerdo. No hay duda de todo lo que vos acabas de decir. Ahora, vos tenés claro de que el disparador de todo esto fuiste vos. Si querés lo recordamos. En realidad... ¿Querés recordarlo? Sí, lo tengo. Por favor. Tengo lo que vos dijiste y tengo lo que te respondió Calabrese. Perfecto. ¿Te querés verlo? Póngalo. Dale. Frago, póngalo. ¿Usted se acuerda, Aventurita, fin de los 80, en los 90, un famoso vidente que había, el de los ojos celestes? Sí. Un chanta. Ricardo. El rey de los chantas. Ricardo. No era ese, era otro, el de los ojos celestes, de los pelos así, el de los pelos. Descalzi. Famoso que hasta promocionaba el agua de Querétaro. Si será chanta este tipo. Conociendo a Carlos Perciavale, 30 años en quiebra, dije, le voy a dar un dinerillo.
Y después me dio, era como humillarlo. Entonces dije, te doy $1,000, me haces un reportaje, lo pongo en Canal 4. Y le hice un reportaje, le di $1,000. Ahí una tal, está la empleada doméstica que sabe, está la secretaria que tenía. Entonces dije, ya sé, yo voy a hacer el hospital para mascotas, hago un programa, hablé a Estados Unidos a mis contactos, te lo compramos, hablé en Canal 4 para ponerlo los sábados, todo arreglado y te voy a poner apreciada. Este tipo apareció hace poco en el entorno de Carlos a contarle otra vez cuentos y fantasía. Un verdadero sinvergüenza que ha sido desenmascarado varias veces y que se presenta como vidente. En el programa que yo iba a hacer, que tiene un muchacho ahí viviendo con él, que quería un papel, dije, te voy a dar un papel chiquito, porque sos amigo de Carlos. El ego saltó, me pegó 4 gritos, pegó un portazo y se fue. Digo, Carlos, esta es tu camino, me grita nadie, y vos me tenías que haber defendido en tu casa. Yo vine a darte una mano, buenas tardes, mucho gusto. Esa fue mi relación con Preciada. Vos decís que hay una persona vidente que es quien estafó a Carlos Preciavale. Vamos. No llegó por poco, no llegó por poco. Pero ¿cómo? ¿Qué le decía? ¿De qué manera? Hacerle cuentos. Románticamente. Calci, pero, Calci, ¿le puedo ir al hueso? A ver, dale, Matías. El de los ojos celestes. Sí. Gerardo. Yo te presto la casa. Casa me la prestaba porque yo hacerle un favor a él. ¿Qué le voy a contestar a este Descalzi? Que se informe, yo podía ir contra él. El famoso Gerardo. Perdón, ahí me el llegué, vidente Gerardo. Me llega información que el vidente no solo adivinaba el futuro, sino que también intentaba adivinar lo que pensaba el corazón de Preciavale. Las cosas como son, muchos querían seducirlo a Carlos Preciavale y le hacían el noviecito para acercarse y después robarle. Y lo logró, no lo logró hacer entonces ese hombre. Ah, ¿quién? Bueno, pero Descalzi, la verdad es esta. En un momento saltó una alarma y por suerte Carlos, que es otro Carlos, el de ahora es otro del de hace un año atrás, que por suerte ha vuelto y ha entendido de que, y sabe qué, le ha dolido cuando ha tenido que entender que algunos tipos que se le acercaban como amigos terminaban llevándose un cenicero o cualquier cosa. Y Descalzi se habla porque es una enfermo mental. Porque antes de ser una persona, averiguar. Porque yo puedo actuar contra Descalzi. ¿Entendés? Si yo digo que Descalzi anda en la droga en Punta del Este, que es pedófilo, ¿en qué te vas a generar lo mismo que se basó él? En la misma fuente. Yo no voy bajo al barro, ¿viste? Si no me nombrabas Preciavale, Descalzi, no hubiera hablado. Bien. Gustavo, quiero decirte dos cosas y te escucho, obviamente. Primero, lo del periodista que está en la mesa, pobre. A mí yo mirá que yo la mandé estas macanas 500 veces, pero lo que dice el muchacho, digo, es una... Si no tenés nada para decir, no digas nada. Eso es una regla básica, lo de ese, de que hay gente que quiere ir a conquistar el corazón de Carlos. Para eso me pareció de más. No importa. Es más, no lo quería poner en el informe, pero igual Pablo lo puso. Después, por otro lado, mi duda es, ¿sabes cuál es, Gustavo? Es mi duda, porque yo conozco el proyecto, lo conozco desde que nació el proyecto que tenía Calabrese. No voy a defender a Calabrese, no tengo por qué defenderlo con Calabrese, no me interesa, no es un tema mío, es un tema que surgió acá, pero no es un tema mío. Pero yo tengo entendido que Calabrese tenía un proyecto de televisión donde quería que Carlos fuese el protagonista y que lo iba a hacer desde la casa de Carlos, así Carlos no se trasladaba. Es más, cuando Carlos se baja del proyecto, o lo bajan, o de común acuerdo deciden que no va a estar, Gerardo igual lo realiza desde un hotel, el Hotel del Lago. Lo hace en el Hotel del Lago, en vez de Carlos Preciavale es Silvio Soldán, y esto vos lo podés chequear. No solo venía Silvio Soldán, vino dos veces, porque se grabaron dos programas, sino que también vinieron otras figuras de la Argentina, como Doris del Valle y otros más. Y también tengo entendido, y acá termino y te dejo, Gustavo, tengo entendido que terminaba las grabaciones y le pagaba a todo el mundo en la mano la plata que había prometido pagar y hasta más. Entonces, no veo la...
de tu trabajo, no veo la estafa por dónde venía. Listo. Sí. Dale. Si usted busca hace 5 años atrás en la entrevista que hizo con Verónica Lavalle, él ya había comentado que iban a hacer un programa en la Warner con Carlos Perciabal. Esto fue, miren, noviembre del 2018. Yo me acuerdo que hablé con Carlitos en un verano y le dije, ¿vas a hacer un programa en la Warner? Y dice, no estoy ni enterado. Y esto mismo lo dijo el señor Calabrese, en el programa de Verónica Lavalle, haciendo relación a una cadena internacional. Ustedes pueden chequear ahí en Canal 4, que era donde iba a ir este proyecto de este año, donde iba a estar Graciela Alfano, donde iba a estar Jimmy Castillo y otras figuras más. Pueden hablarlo con Nacho Massa. Nacho Massa lo conozco de hace muchos años, porque es el nieto de Darío Vítori, así que imagínense los años y el cariño que le tengo a Nacho Massa. Pueden chequearlo, qué pasó con ese programa, por qué el programa no podía caminar. Sí. Pará, Gustavo, no, pero sí. Gustavo, está bien, pero vos me estás... yo te digo lo que pasó con ese programa, no tengo por qué preguntarle a Nacho. Ahora, pasó una cosa con ese programa, que quizás, si estaba Carlos, porque es una figura estelar... tenía otro asidero. Digo, no entiendo este argumento, esto que me estás planteando, porque me estás dando la razón. Digo, quizás, digo, el proyecto que en principio tenía Calabrese era con Carlos y perfectamente, capaz que lo hubiesen recibido en este canal, porque era Carlos Perciabale, obvio, y era diferente. Estoy seguro que sí. Que ahora, pero si vos me decís, está bien, pero si vos me decís, después, cuando se presentó el que realmente se grabó, no convenció al canal, es otro cantar, es diferente, es otra historia. Y es así, es decir, si yo voy a hacer un programa con Brad Pitt y mañana aparezco con Juan Pérez, me va a decir, no, pero vos me prometiste a Brad Pitt, no es Juan Pérez. Pero lo que no entiendo es, ¿dónde está la estafa? No, yo nunca dije que hubo una estafa, lo que digo es pero que hubo un aprovechamiento. No, vos dijiste que iban a estafar a Carlos. Lo acabamos de ver. Lo que pasa es que hay una edición ahí, es mucho más largo. Conté de la cantidad de personas que se habían acercado en este último tiempo para aprovecharse de Carlos, y algunos estaban en la categoría de estafa, como es la propiedad, como es la usurpación de identidad, que es otro caso que ha tenido Carlos, o como fue, por ejemplo, el tema del auto, que le fue sustraído sin su permiso y que termina en Montevideo. Es decir, hay un montón de elementos que hacen a la cosa. En el caso de Calabrese, para ir derecho al caso de Calabrese, a mí me hubiese encantado que el programa hubiese andado. ¿Qué fue lo que pasó? Calabrese no cumplió con Perciabale, que era lo que tenía que hacer. Decir, bueno, firmar un contrato, va a cobrar tanto dinero, venir y hacerlo. No se hizo. Y eso fue lo que terminó. Gustavo, pará, no me queda claro. ¿Qué no se hizo? No se hizo la relación contractual, ni se pagó. Pero no se hizo producción. No se hizo la operación contractual porque estaban ultimando detalles. O sea, y no se había grabado y nadie había trabajado. No, sí, había un trabajo de producción que ya se había montado, bueno, se había hablado con Gustavo, Graciela Alfano. Gustavo, tenés 40 años. Gustavo, cualquier proyecto que no cambió. Gustavo, vos tenés 40 años de televisión, yo tengo 50. Pero, ¿desde cuándo a vos te pagaron por hacer un trabajo de preproducción? Para hacer un piloto, para ver si lo aprueban en un canal. Vamos, Gustavo, no seas mal. Siempre que yo he hecho en algún trabajo, en mi caso, he trabajado con alguna figura, tiene que haber un contrato que está ligado a que lo aprueben. Pero hay un contrato porque hay un acuerdo comercial, acuerdo de honorarios. Pero eso no se cumplió. Pero yo no soy el abogado de Carlos. Carlos se dio cuenta de que no iba a avanzar. ¿No se cumplió o no se habló? Porque es diferente. No, hablado estaba porque le digo más. Hubo un abogado que intervino hablando con Calabrese para ver de hacer, para ultimar lo de la firma del contrato. Bien. Lo único que sé es que Carlos un día me dice, Calabrese me comentó que mañana venía con el dinero y con el contrato y nunca más vino.
Yo, a ver, bueno, Carvalho, pero vos escuchás... nosotros conocemos bien a Carvalho. Sí, no, pero espera un poquito, porque, sí, dale. Como productor, dale. No lo conocemos. Yo, como productor de televisivo, no encontré un solo antecedente de Calabrese. No encontré uno solo, salvo el comentario que él hace de que él fue representante de los Simpsons en el Uruguay, y los representantes de los Simpsons fueron una pieza productora, que era Fox, que era el que tenía los derechos de Fox, que es donde está Alfa y Beta, Juan Martínez, el director de esa empresa, una persona muy conocida, y cuando lo compra Disney, Fox pasa a ser de donde está la empresa, está Rupeñán, que es la Disney Uruguay. Es decir, el señor Calabrese nunca en la vida fue representante de los Simpsons película o los Simpsons capítulos en el Uruguay. Sí, él lo ha dicho en alguno puede haber sido alguna vez importador de algún producto. Sí, lo he dicho muchas veces. Pero además, pará, te voy a decir algo. Te voy a dar la derecha en esta, obvio. Todos los que acabas de nombrar fueron los que representantes de los Simpsons acá en Uruguay. No había escuchado eso. Por eso le digo, entonces no sé por qué miente con eso. Bueno. Claro. Alguna vez importó camisetas o unas tacitas, que no es lo mismo que yo importe unas tacitas que vengan con la cara de Maradona, es decir, yo soy el representante de Maradona. Creo que también él juega con todo eso y ha jugado fuertemente con el nombre de Carlos Perciabale, que Carlos Perciabale es un gran abrepuerta. Pero creo que toda esa parte, si usted quiere decir, bueno, el programa no se hizo, tuvo la posibilidad de hacerse, para mí, digo, estaba perfecto, no se hizo. Ahora, llevar esto a una categoría de intentar insultar a Carlos Perciabale, decir que él está acabado como artista, decir cosas que son muy tristes, son muy serias, de una persona, de un adulto mayor, porque, a ver, Carlos Perciabales tiene la edad de ser nuestro abuelo, es un hombre grande, de muchos años de experiencia, en mi caso de mi papá, capaz que de algunos del panel, de ser el abuelo, es un hombre que uno tiene que respetar como artista y como adulto mayor, y decir esas barbaridades, es bien una canallada, es una típica canallada de un señor que no tiene elementos como para poder estar en este medio como productor, y entonces trata de faltarle el respeto a un señor que todo el mundo lo quiere, que ya sabemos los problemas que tiene porque lo hemos expuesto, nosotros lo hemos puesto no solo en la televisión de Uruguay, en la televisión de Chile, en Argentina, en todo lado donde nos han escuchado, hablando justamente de lo que ha ocurrido en esta casa, que es donde yo estoy ahora, y en esta casa, que es donde vive Carlos Perciabale. A mí me llamó la atención, ¿y sabe qué, Carvalho? Sí. Me llamó la atención de que usted no le pusiera capaz que un freno, decir, no, mirá, no insultes a Carlos Perciabale, es una figura. A mí me encanta lo que ha hecho a lo largo de tantos años Carlos Perciabale y me llama la atención, honestamente se lo digo, porque sí. Carlos en este momento está mirándolo, Carlos, ¿eh? Sí, sí, así sí. Que hablé que lo está mirando, en este momento está mirando sí. En vivo, y que lo ve siempre a usted y que siempre está prendido al canal de la familia, como él lo llama, uh-huh. a Canal 4. De hecho, Carlos está haciendo un programa de televisión en Canal 11 de Punto del Este junto a Jimito Castillos, que es del mismo grupo. Es decir, que él sigue manteniendo... Ay. Bien, no te puedo creer. Sí, justo pará. Ahora. No, pero vamos a tomar otra vez. Por supuesto. A retomar otra vez. No sé qué. Cuéntenme, chicos, qué pasó. Ah, se fue la imagen de él. No, pero vamos a tratar de retomar. A ver, ahora no voy a decir ahora. Y no, porque estaría bueno que le respondas directamente sí, a él. Le voy a ¿no? contestar a él. Porque él amablemente te dijo. No, está perfecto. No, está bueno muy bien. Que... Yo ahora cuando vuelva a Discalzi. Yo le voy a contestar, digo, como corresponde a lo que me está sugiriendo. Hay mucha gente que te quiere dar como clases de hacer las cosas, ¿no? Digo, ¿cómo? Y seguro, digo, pero bueno, está bien, y está perfecto, ¿no? Uno aprende todos los días. Yo creo que soy de los que dice que hasta el día que me muera voy a aprender. Sí, digo, claro, sí. Está bien, pero hay cosas que no. Mientras esperamos el contacto otra vez... Llama al 092424. Llama. Plata. Llama 092424. Hay mínimo 80,000 pesos lindo. En la rueda. 80 que te ganás si me decís. Algo contigo. Cuando te llame. Así que dale. Llama 092424. Te pierdas el sorteo de hoy y el del lunes, que hay 1,000,000 pesos. Divino. En la rueda. Así que bueno. Vamos con Descalzi otra vez. Por favor, que se cortó. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. Yo toqué algo, mi querido no, Luis. Está loco toqué yo. Toqué un botón que no debía. No, pero está loco yo. No estaba hablando, veo,
veo que se corta, digo, hay una mano negra acá. Que se corta, que nos saca la... Pará, quiero decirte algo. Podemos retomar todas las veces que queramos la comunicación. Mirá, Gustavo, yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar algo. Lo que vos habrías hecho es lo que vos habrías hecho. Lo que yo hice es lo que yo hice. Yo te puedo también decir, me parece una locura y una cosa, una difamación total, el haber expuesto a Gerardo Calabrese diciendo que era un estafador, que iba a joder a Carlos Perciavale y un montón de cosas más, sin pruebas, ¿entendés? Digo, pero no te lo digo porque es tu trabajo y cada uno hace el trabajo como le parece que lo tiene que hacer. Si bien considero que Calabrese en un momento, digo, se le fue un poquito la mano, digo, creo que no ameritaba, porque ya terminaba la nota, ameritaba ni rezongarlo ni nada, porque yo no puedo estar rezongando a una persona que se prestó a hacer un Zoom conmigo. No, seguro. ¿Entendés? Digo, sí, seguro. De cualquier manera, tengo que aplicar la famosa frase de no maten al mensajero. Así como como Gerardo estuvo acá unos cuantos minutos charlando, creo que vos ya lo estás por superar. Y así todos los que quieran exponer su catarsis, su respuesta, lo pueden hacer, no tengo ningún problema. Digo, pero no se agarren conmigo, chicos, digo, ya está, digo, eso no, porque vos no le dijiste. Porque la culpa es tuya. No, chiquilina, no, esa no la llevo. No, pero te llevo todo lo otro. Todo lo otro. Pero hay un límite. No. A ver, Carballo, hay un límite. Sí, no, a mí no me pareció un límite. Porque no lo. Ah, perfecto. No, eso se lo estoy diciendo. A mí no me pareció. Porque no lo. Porque, a ver, dijo algunas cosas, digo, que. Fuertes, en un momento creo que dice comen un día sí, un día no, digo, pero a ver, es muy feo, a ver, es muy bajo. Digo, bueno, es muy bajo. Bueno, muy está bajo. Bien, digo, pero está bien, pero yo es una él lo tira y ya terminaba la nota y ya se fue la nota y todos quedamos comentando acá, pucha, qué fuerte lo que dijo, digo, pero a ver, después de una nota, digo, el tema lo que dijo, de ¿no? Qué desagradable. Si lo desilusioné a Carlos, está ahí mirando, le pido disculpas. No, es un grosso. Carlos Perciavale es un grosso. No hace falta. Mirá, no hace falta ni que vos, ni yo, ni Jimmy Castillo, que sé que lo acompaña todo el tiempo, salgamos a dar la cara por Carlos. Así como dijiste vos, es un tipo que se sabe defender solo y está impecable. Vos me lo acabas de decir, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí. Además, usted puede venir cuando quiera a la casa y lo va a ver. Que nunca me invitó. Fenómeno. Y nunca dije nada. Nunca lo invitó. Jamás me invitó a la casa. Vamos a denunciar esta situación. Descalzi. Vamos a denunciar que usted nunca fue invitado. Vas todos los días vos. Y a mí nunca me invita. No, yo soy un ¿cómo le voy a decir? Un agradecido de la vida porque cuento con el cariño de Carlos. Yo lo admiro desde que lo conocí en los años 80. Que él se subió en el escenario. En la misma época seguramente lo conoció usted también. Sí, en esa época, un hombre que irrumpió y nos partió la cabeza. ¿Quién no ha querido imitar algún chiste, el monólogo de los pobres que hacía Carlos Perciavale o los personajes que él hacía? La llamada telefónica. La llamada telefónica. Ay, ¿por qué no pude tener esa habilidad? Pero bueno, saliendo del tema y volviendo a ver si termino el concepto. Creo que Carlos y Jimmy Castillo están analizando con sus abogados a ver si va a haber una respuesta legal frente a tanta falta de respeto, frente a tanto atropello por parte de este señor, que yo lo conozco bien. Quiero decirle a todo el mundo que a principios de los 90, un fenómeno que ocurrió en México de una famosa localidad, del agua, y este señor la promovía en la Argentina. Pero, y yo recuerdo, Gustavo, mucha gente conocida, Gustavo, del ambiente. Te paso un dato, hasta el otro día en la nota, él sigue defendiendo el agua de Querétaro, cree en el agua de Querétaro. Bueno, pero escúcheme, mire un poquito, nosotros hicimos con un equipo, fuimos hasta ahí. El agua de Querétaro sale de un pozo, está en un pueblo que está cerca de Querétaro, no es justamente Querétaro, pero no importa, de un pozo que tiene hasta coliformes fecales. Esto dicho por los institutos de Estados Unidos, por el CONICET, pero durante aquellos años hubo mucha gente que abandonó terapias complicadas como es el cáncer o el SIDA, que en ese momento estaba muy fuerte, y capaz que hasta vendió el auto por pagar, yo qué sé, $500 por una botella de 2 litros para tomar el agua basura esta, que yo me acuerdo de una especialista, me dijo, mirá,
A lo sumo lo que te puede dar es un poquito de diarrea porque tiene coliformes fecales. Bien. Esta maniobra montada, como lo del médico filipino, que fueron todas maniobras montadas que cada tanto aparecen, en las cuales, volviendo al tema del agua de Querétaro, lo tuvo al señor Gerardo Calabrese, que como vidente debe ser fantástico, debe ser maravilloso. Yo, la verdad... Yo recuerdo, Gustavo, algo. Y acá, digo, vamos a estar... Tengo que ir cerrando porque ya se me fue todo el tiempo. Sí, pero... Pero hay una historia muy grosa que te la cuento, digo, porque me, capaz que... Ojo, te digo lo que me contaron a mí. Y no me lo contó Calabrese, digo, vamos a ser sinceros. Que tiene que ver con Guillermo Andino. Yo no sé si conocés esa historia. Es mentira eso. Ah, es mentira, bien. Conozco la historia, es mentira. Bien. Es mentira eso. No es verdad. Y acá la China se lo digo. No es verdad que Calabrese... Es una novela. Para, porque me dice un cámara y tiene razón, contala. Gerardo habría dicho, habría dicho a la familia Andino que el papá de Guillermo se iba a morir. Y que el lugar del papá lo iba a ocupar enseguida Guillermo. La mamá de Guillermo se enoja, lo echa, todo mal, y a los meses sucede lo que dijo Calabrese. Yo tengo esa historia. A ver, no me la contó Calabrese. Sí, y es la historia que está publicada y es la historia que se ha contado. Un día usted hable personalmente fuera de cámara con el señor Guillermo Andino, con quien comparto este trabajo en América en A24, y le va a dar su versión. Perfecto. Yo no voy a contar lo que hablé con él, pero en realidad es una novela que se ha hecho, como muchas otras que se ha hecho. Ahora, ojo, como vidente, como ese autoprograma, el verdadero vidente, yo no digo que no lo sea, y capaz que sí, que es fantástico, capaz que tiene una capacidad enorme de ver el futuro, y la verdad que yo no soy quien para decir. Lo Bien. Único que le digo al señor Calabrese, que no haga recomendaciones sobre salud, déjeselo a los especialistas, porque yo recuerdo mucha gente en Bien. Aquellos años, con esta tristísima enfermedad que fue la del SIDA, haber dejado su terapia, su tratamiento, para ir a comprar esa botella de basura que tenía agua porquería ahí adentro, y haber dejado los medicamentos, el famoso AZT, que fue lo único que apareció en aquel momento como terapia, Bien. Para tratar de mejorar y Bien. Estirar la calidad de vida y los años de vida que tenía Bien. Un enfermo Gustavo, de SIDA. Y muchos dejaron por tomar el agua sucia. Bien, me tengo que ir, Gustavo, le digo, te pido disculpas, pero me tengo que ir cerrando. Abrazo grande, mi Pará, querido... Quiero, sí, te mando, a vos te mando un abrazo de la familia... No sé qué edad tiene tu hijo, debe ser gigante, debe ser ahora. 22 años, 22, divino. Una locura. Hijo, 22 años. Me acuerdo clarísimo. Sí, escuchá, sí. Te mando un abrazo. Vamos arriba. Le mando un abrazo grande a Carlos. Abrazo grande a toda esa gran Carlos, producción. Si Carlos, Carvalho. Si él esperaba, quizás esperaba otra cosa de mí, en el momento que, bueno, lo siento. Le pido mil disculpas. Pero bueno, las cosas se dieron así. Un saludo para todos los que están ahí. Carlos, te mando un abrazo. Tiene enorme respeto, le digo. Carlos le tiene enorme respeto. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a respetar a Carlos? Siempre lo mira, porque siempre está enganchado viendo el programa de Algo Contigo. Y me acaba de estar diciendo ahora que venga a la casa cuando quiera, que venga acá, que va a ser muy bienvenido, bueno. A tomar un cafecito, un tecito, ¿cómo no? y a llevarse de esas historias preciosas que Carlos siempre nos regala. Así que es bienvenido usted y todos los integrantes del equipo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Callafa, más o menos. Sí, estamos de acuerdo. Es lo único que estuvimos de acuerdo en toda la charla. Callafa, no sé. Abrazo grande, Gustavo. Chau, chau.